Bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a Slicky, señores, jugador profesional de Wildcard. Creo que se pronuncia así el nombre de Slicky, si no, corregirme aquí en comentarios. Pero bueno, vamos a reaccionar cómo juegan ellos en Pro League, ya que están dando un papel muy muy bueno, peleando el top 1 ahí junto con Tempo y con Loop, señores, que son los que van punteros en la Pro League. Así que vamos a ver cómo juegan estos chicos, señores. 76 MS, 80. Vemos ahí a Isor, Enigma, Spring. Luego si quieren también podemos hacer una reacción a Isor, a ver si sube vídeo. Mirita por 2 en Scarele, 230 balas. Están fuera de zona, 54 todavía con vida. In the dip, in the dip. Right behind the DOS, here's a spot. I'm crashing a CD screen. I'm actually pulling an ed. Hello, went up. Enemies ahead. Rotaron muy tranquilos, ¿no? Observen esto. Iban muy tranquilos. A ver, quiero retrocederlo hasta aquí. Observen. Cuando van haciendo la rotación, o cuando va haciendo la rotación, Slicky va muy tranquilo, sabiendo que tiene un squad prácticamente al frente, ¿no? Observen, observen, ahí sabes, ahí saben que tienen un squad ya. Observen, se les asoma y le comienza a disparar. Rota tranquilo. Se cura, comienzan el pucheo y comienzan a granadear al equipo que está ahí. D4. Tienen a B4 ahí. Bueno, tienen a B4, creo, de lejos. No sé muy bien cuál será el equipo que tienen al frente. There's two on the hill still, 260. Can we just play on the other side? Enemies ahead. Nice. Let's just move, let's just move. Enemies ahead. I'm healing. 2 seconds. Alright. Se van a movilizar, no se van a quedar ahí. Looks like, are you good? Yeah, I'm good, I'm good, I'm good. Come with me to this hill. There might be a people in this dip. Play this dip on the left. Fuck, shots by me to the right. Dip to the right's clear as well. That was the same place. Mira por 2, pero tiene una mira por 6, ¿no? Está disparando con una mira por 2 y yo con una por 6. Tumbó a uno ya. Es raro, ¿no? Smoke's out here. You could probably throw a smoke here and put the 2 US's now. You'd have to throw like a smoke or 2 though. Okay. And it's gotta be in a good spot. You smoke that shit, you smoke that shit. Yeah. We'll take both US's. And only one person should stay up there afterwards. Alright. I'm gonna... How do you want me to build it? Just place it on my side. Observen cómo ellos lanzan esos humos, señores, para moverse. Eso es ya de ley, por así decirlo, en el competitivo. Ya han hecho ya su cobertura. Lanzaron dos humos y movieron los autos hacia el humo para tener una zona más central y tener la ventaja de la altura. Ahora sí sacó su mira por 6, que no sé por qué no la había sacado. 260, 260. Above, 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 careful, guys. Les están crashando por ambos lados, eh. Atrás tienen un montonazo de gente, observen, y les crasharon arriba también. Se va a comenzar a curar, ya se cambió la mira del 6 a la del 2 de nuevo. Hace el spray ahí intentando pegarle ahí. Hay muchísimo humo en ese mapa, ya solamente quedan 16. Ha hecho una cobertura con los autos. Una doble cobertura. Los alfa 7 peleando ahí con B4. I'm getting shot from up the hill. No, I have zero left. Observen la cover que se hizo para
Y tiene gente atrás, eh. Tiene gente atrás. Y sigue ahí en esos autos. Se la juega muchísimo, eh. You have smoke. Acer. It's gonna be hard playing up there. Hard playing up there, guys. Yeah, but Sicky, the problem is like we don't have any smokes. Solo tiene un arma. Con una SKRL iba nada más. Solo tiene una doble arma. Ya decía yo, decía, ¿dónde estará su otra arma? Decía yo, porque no la veo. O sea, yo siempre observo como el HUD que utiliza el jugador y no miraba su otra arma. Y digo yo, la tendrá pues en transparencia cero y no la veo. No la veo ahora. Pero no, es que solamente lleva un SKRL. No es que lleve muchas más armas, solamente lleva un SKRL. Están todos con vida, les está pucheando. Les está pucheando HQA, si no me equivoco. O sea, es Q. Creo que era el que estaba aquí en esta posición, si más recuerdo. Esta partida yo la vi también en la transmisión de la pro. O sea, vi esta jugada. No la cámara de ellos, claramente, porque ponen la cámara aérea. Pero sí que ya me acordé que esta partida la vi ahí. Y creo que es Q los que tienen aquí. Tienen a B4 por la parte trasera también, efectivamente. Ahí está. Team, east. They're pulling up, you have to get on the hillside. Tienen a B4 en la parte trasera. That's B4, right? That's on the right. Yeah, I tagged B4. Spring and I got over the hill. Ahí están comentando ellos que tienen a la derecha a B4. Do you have fives, Acer? Grab that first aid. Y si no me equivoco, tenían a Alpha 7 a la izquierda. A Lujitas, a Rolex. Ahí está, mira. Y se lo terminó llevando B4 a Alpha 7. Do you have any attachments? Uy, ya. Le dieron una doble arma. Okay, nice. Está en contra, ¿no? Lázaro. I need a first aid, Enigma. Oh, I got off of this body, this guy's stacked. Van a Levin, lo rematan de una. Full team on the hillside 130. Full team right there on the hillside 130. If it's B4, I killed one of B4. I killed one of B4 if it's B4. Están comentando que le mataron uno a B4. Son tres de B4. Le dio igual, no agarró otras armas. Qué raro, ¿no? O sea, observen, lleva... A ver, el final de partida, sí. El final de partida, pero observen que... Que acaba de lootear una caja. Donde hay un M4 con balas. Donde hay una Beryl con balas. Quedan... Claramente ya quedan pocos con vida. Pero oye, es una doble arma que te pudiste haber llevado. Y no la agarró. Está jugando con, con una sola arma. No lo entiendo, es Pro League, o sea... ¿Se sentirá cómodo jugando con una sola arma o por qué anda una sola arma? Holy shit. He's back left. I got him. He was all the way in the back. No, they have more zone. Tampoco está utilizando el cambio de mira rápida, ¿eh? No sé si no lo tenga activo, pero cada vez que necesita cambiar su mira, lo hace abriendo la mochila. Oye, no lo entiendo por qué lo hará, pero es mucho más rápido utilizar el cambio de mira rápida, ¿sabes? No, I've got a smoke I could throw towards them though. We don't have a buggy in zone, do we? No. Throw the smoke towards them and we can push down. Okay. Someone throw one. I threw mine to re-smoke to the left. Let's push this right side then. Okay, just trade me. I knocked one, almost knocked one, almost knocked one. Knocked one! They're lit as fuck. Knock one, all the way back. Nice! Good shit. Bro, I did not get any kills in that total. Bro, that game was... Thank goodness X-Quest overextended, bro. Literally, X-Quest had... 5 kills por parte de Spring, 1 Enigma, 4 Sleeky. Ahí solo se llevó 0 kills.
Es realmente interesante ver cómo juega esta gente porque son jugadores muy buenos que te deletean en segundos cuando te ven. Pero es realmente raro ver que Slicky jugó toda la partida con una sola arma y que prefería utilizar una mira por 2 a utilizar una mira por 6, aún estando disparando a distancia. A lo último le cambiaron a un M4, tuvo una cajita para lootear y sacar una nueva arma o sacar un arma extra y no lo hizo. Tampoco es un poco raro ver que no utilice el cambio de mira rápida cuando el cambio de mira rápida te permite o quitar toda la mira o cambiar una mira pues de manera mucho más rápida. Déjame aquí en comentarios qué piensan ustedes porque este jugador es algo extraño que acabamos de ver, o para mí es extraño porque en sí el cambio de mira rápida te da ventaja, te da la velocidad de modificar tu mira mucho más rápido, y el que haya jugado una partida tan importante o que juegue unas partidas tan importantes como es la Pro League con una sola arma en toda la partida. Déjenme ustedes qué piensan aquí en comentarios. Señores, un abrazo enorme, un beso, suscríbanse, like caso para más reacciones y nos vemos, guapos.